todavía emocionado, un concierto espléndido acá con la gente de Chile, dos obras maravillosas, muy bien dirigidas. Gustavo, muchas gracias por venir, por brindarnos esto, mucha gente que lo disfrutó. Agradezco, no lo dice públicamente, pero lo agradezco por acá, la señora intendente que estuvo también participando. A veces las autoridades no se arriman, pero bueno, se tomó a escuchar y bueno, estamos muy emocionados. La verdad que dos obras que te dejan conmocionado así, te queda música sonando en la cabeza, así que mucho no me sale. Está buenísimo este intercambio que empezamos a hacer. Y bueno, es el comienzo de muchas cosas que podemos hacer. Una gente de primer nivel que ha venido a enseñarnos con su música y bueno, muy contentos ahora de ir a visitarnos allá y es el comienzo de muchas cosas que podemos hacer juntos. Un sueño realizado. Desde que en Chile somos pequeños, vemos que tenemos una espalda grande que se llama Cordillera de los Andes y siempre nos preguntamos qué hay al otro lado desde pequeños. Y bueno, ahora estamos acá y conocemos el otro lado del rostro. Se completa el mundo, conocer parte de la misma tierra que habitamos, ¿no? En la espina dorsal de un solo cuerpo, un solo rostro. Y este sentido se hace hoy día realidad. Encontrar el corazón latiendo aquí lleno de sangre y musicalidad. Es impresionante, tantos niños, jóvenes. El proyecto que lleva y lidera Jorge, Daniel, Miguel, es algo soñado. Ya los queremos tener allá y es el primer paso, yo creo, de un largo trayecto que tenemos que crecer en amistad, en hermandad y nutriéndonos del arte. Empezar a interpretar nuestra música, ¿no? Porque generalmente cuando hay un encuentro de este tipo se piensa en interpretar la música de autores europeos, que no está de más hacerlo, pero tenemos tanta música nuestra propia y linda y si no la tocamos nosotros no la va a tocar nadie. Hoy la suite fue increíble. Sola, bueno, lo que escuchamos acá de Gustavo. Así que en eso coincidimos mucho también y bueno, es una nueva visión que hay en muchas orquestas de estas, empezar a ver la música más cercana a nuestros jóvenes compositores y latinoamericanos, ¿no? Que son esos ritmos folclóricos, son intrincados, hermosísimos, muy complejos de hacer, quizás estando con una cantata debajo. Lo que pasa es que uno, bueno, durante tanto tiempo estuvimos colonizados quizás, ¿no? Así que bueno, un poco estas obras y dos artistas, ¿no? Pablo Neruda y Violeta Parra, con lo que significan también ideológicamente, es hermoso haber escuchado esto hoy. Ya escuchando el nivel de la orquesta acá, uy, ya nos tiritan los pies porque son salvajes, realmente maravilloso, un gran nivel. Y soy de los que pensamos, como muchos, que el sur de Chile, el sur de Argentina, tiene un sonido y está empezando a ser descubierto. No solamente las capitales la llevan, sino que el sur, con tanto bosque, lago, nieve, tienen algo que decir y está empezando a sonar. Es el primer paso de algo que soñamos todos, que venimos hablando desde el verano, de tratar de integrarnos, de complementar, de cooperar. Como decía Daniel hoy al principio, cuando habló y dijo el deporte, la cultura, quizás son dos buenos vehículos para encontrarnos, para donde no hay discusión posible, solo amistad, cooperación, crecer juntos, aprender juntos. Yo lo que me toca, la responsabilidad que tengo es con la cultura, el orgullo y el placer que tengo es con la orquesta escuela y me encanta que hayamos empezado desde aquí. El día 19 de octubre tenemos previsto la firma de un convenio de integración y cooperación con la Universidad de Los Lagos, con el Consejo Superior de la Universidad. Obviamente Gustavo es el que nos ha tendido este puente y estamos realmente agradecidos. El intendente va a estar presente, lo vamos a acompañar, pero nuestros embajadores realmente van a ser los chicos, los profes y yo los voy a acompañar. Vamos a estar de visita, vamos a dar un concierto, vamos a conocer el Teatro del Lago posiblemente, de Frutillar. Así que bueno, hoy fue el primer paso y creo que feliz primer paso. Gracias Dani, gracias Gustavo, realmente felicitaciones, talento de sobra, emoción a granel, realmente. Thank you.
Municipalidad de Villa La Angostura.